Ok, ahorita andamos en Walmart. Tuve que venir para acá para comprar esta cosa que ya se me acabó para los paquetes de Requintal Streams. Entonces ahorita vamos a regresar a casa y a terminar de enviar los paquetes. Y regresamos, ok. Entonces ahorita estamos preparando sus paquetes. Como les digo, se me acabó esto. Entonces tuve que comprar más en la Walmart. Y ya regresamos. Y les tengo buenas noticias. El compa Jairo de Los Cuates Sinaloa me mandó un mensaje anoche. Me dice: y compa, ¿cómo le podemos hacer para ordenar tus cuerdas? Y pues yo le mandé mensaje que les voy a mandar unos paquetes para que las prueben, pues. Porque la neta, estoy muy agradecido que tienen la confianza en el producto, que ya escuchan el producto y las cosas que están diciendo la gente. Y pues se agradece bastante, compa. Para que se fijen, ok, este mes he gastado, a ver si se enfoca aquí, este mes he gastado $500 en puro advertising, Facebook ads, y solo en eso ahorita, Facebook ads. Entonces hay muchos gastos en esto y también por eso no seguido regalo cuerdas. Siempre me llegan mensajes que si les puedo regalar unas cuerdas, y cuando se puede, y cuando no, no, tengo gastos que hacer también. Y si quiero crecer ese negocio y si lo quiero seguir haciendo, tengo que ganar dinero. Entonces por eso no seguido les puedo regalar cuerdas, pero cuando se puede. Y también otra cosa, esto no es fácil. Siempre yo desde el principio decidí que tenía que sacrificar unas cosas para poder crecer este negocio. Sacrifico muchas cosas como mi tiempo libre, tiempo a mi vida social. Por ejemplo, este sábado, ni me acuerdo de mi cumpleaños. Este sábado voy a cumplir años y la neta no, ni sé si lo voy a celebrar porque tengo que trabajar. Tengo una tocada ese día, el día también anterior. Igual tengo una tocada en la noche, entonces no creo que lo vaya a celebrar. Y pues así es la vida. Desde el principio decidí que tenía que sacrificar estas cosas para poder crecer este negocio. Entonces esto no es fácil. Para la gente que está pensando que a lo mejor de la nada vino ese negocio, no. Le tuve que batallar bastante y le sigo batallando, pues. Es apenas el segundo mes, ya vamos para el tercer mes de Requintal Streams. Y voy a seguir trabajando duro para crecer este negocio y a ver qué tal me va. Ok, también otra cosa, seguido me llegan críticas, la neta me valen las críticas. Por ejemplo, apenas me llegó este comentario, dice el compa: tus cuerdas valen verga, la neta me vale. Ok, le dije: pues si la neta piensas que este producto vale verga, entonces sube un video y compruébalo. Si haces eso, te tuviera más respeto, pero odio cuando la gente solo habla por hablar. Sube el video y ustedes decidan. Y pues no me contestó, no subió nada. Y por eso, pues si la dejamos, la neta me vale verga. Me vale cuando gente dice que yo valgo verga o mi producto vale verga, porque el día siguiente me olvido. Y pues sí, me vale. Y ahí quedó todos los paquetes que hice hoy. La neta, muchas gracias, compas, agradece todo el apoyo. Si has comprado alguna vez, la neta, muchas gracias de corazón, se los agradezco. Y pues voy a seguir trabajando para hacer este proyecto lo más grande posible, porque es mi meta. Y la neta, les deseo a ustedes que éxito en todas sus metas que tengan. A lo mejor es la música, a lo mejor lo que sea, mucho éxito. Y pues los miro muy pronto en el siguiente vlog.